Su nombre es Frank Rubio y lleva varado meses en la Estación Espacial Internacional. No ha podido regresar debido a una serie de desperfectos de la nave encargada de regresarlo al planeta. El hombre de 47 años romperá además un récord muy importante, el del tiempo más largo en el espacio para un estadounidense. Esta es su historia. Soy René Baldo, y esto es... Atrapados en el tiempo. Tiempo. Rubio, de 46 años, quien además es médico del ejército de los Estados Unidos y piloto de helicóptero, nació en Los Ángeles, California, hijo de padres salvadoreños, se convirtió el 21 de septiembre de 2022 en el 12º hispano en llegar a la Estación Espacial Internacional a bordo de una nave Soyuz rusa. Este fue el primer vuelo del astronauta desde que fue seleccionado de entre 18.000 personas por la NASA en 2017. Frank Rubio acaba de cumplir recientemente su día número 300 en el espacio y está camino a establecer el récord de vuelo espacial individual más largo realizado por un astronauta estadounidense. La Soyuz MS-22 se lanzó el 21 de septiembre de 2022. A bordo iban Sergei Prokofiev, Dmitry Petelini y Frank Rubio. Solo por una misión de 188 días. Debieron haber regresado a casa en marzo, pero los planes cambiaron en diciembre del año pasado. Todo comenzó el 14 de diciembre cuando los equipos terrestres observaron una fuga significativa en la popa del Soyuz MS-22. Poco después se identificó una fuga en el circuito de refrigerante que emergía del radiador externo de la nave espacial. Los niveles de temperatura y humedad dentro de Soyuz MS-22 se mantuvieron dentro de parámetros aceptables y las inspecciones realizadas en el brazo robótico Canadá RM-2 de la estación el 18 de diciembre revelaron un pequeño orificio y decoloración en la superficie del radiador, lo que sugirió un impacto de desechos orbitales micrometeoroides. A inicios de 2023, ya era evidente que la nave no era viable para el regreso de Prokofiev, Petelini y Rubio. El lanzamiento del próximo vehículo tripulado ruso, Soyuz MS-24, está programado para el 15 de septiembre, así que el tiempo de estadía de Prokofiev, Petelini y Rubio se alargó a más de un año completo. Su regreso ahora se fijó para el 27 de septiembre de 2023, significando el segundo vuelo humano más largo jamás realizado en los anales de la exploración espacial. Vuelo antes a la Tierra, estaré feliz por estar con mi familia. Mi familia siempre me ha apoyado y es muy positiva. Dice Rubio mientras recuerda las palabras de su madre. Todo saldrá bien. Antes de su aventura en la Estación Espacial Internacional, Rubio tuvo que prepararse durante 5 años. ¿En qué consistió su entrenamiento? Voló un avión supersónico T-38 regularmente. Además, compartió que para poder adaptarse mejor al resto de investigadores, aprendió ruso. El español me ayudó mucho para aprender ruso, declaró. A lo que más le costó acostumbrarse fue a la gravedad. Hay que aprender a estar con los pies pegados al piso, comparte. Entre las muchas actividades de Rubio y del resto del crew allá arriba, destacan cultivos hidropónicos y aeropónicos. Esto servirá para confirmar si es posible incrementar la cantidad de comida en las futuras expediciones de la Luna y Marte. Además de estudiar la microgravedad y su impacto en el cuerpo humano. Ya otros hombres han permanecido el mismo rango de tiempo en el espacio. Podemos mencionar, por ejemplo, a Sergei Krikalev, quien registró 311 días a bordo de la Mir durante la caída de la Unión Soviética entre mayo de 1991 y marzo de 1992. También a Sergei Avdeyev, que logró permanecer 379 días entre agosto de 1998 y agosto de 1999, en lo que representó la última misión de larga duración de la humanidad antes del milenio.
quien actualmente tiene el récord mundial del vuelo espacial tripulado más largo, es el ruso Valery Polyakov, con 437 días en la Mir. En cuanto a Estados Unidos, los astronautas de la NASA Norm Taggart y Shannon Lucid registraron 115 días entre marzo y julio de 1995. Y 188 días durante su primer incremento de marzo a septiembre de 1996, respectivamente. Los astronautas Carl Walls y Dan Burch registraron por su parte 196 días al final de su incremento de la Expedición 4 en junio de 2002. Logro que después fue superado a 215 días por Mike López Argelia en la Expedición 14 en abril de 2007. Que finalmente Scott Kelly de la NASA llevó a 340 días entre marzo de 2015 y marzo de 2016. Frank Rubio, descendiente de salvadoreños, confía que su historia abra nuevas oportunidades para astronautas latinos en los proyectos de investigación en la órbita terrestre baja. Muchos hispanos en el futuro tendrán una oportunidad, declara. Soy René Baldo, y esto es... Atrapados en el tiempo.